Campesinos provenientes de La Palma, municipio de Misantla, encabezados por el licenciado Rafael Zorrilla, piden apoyo a las autoridades para no ser despojados de sus terrenos y casas. Lamentablemente, no cuentan con medios económicos para obtener otra vivienda. Y pedimos únicamente el apoyo directamente con el gobernador, que nos apoye. Nosotros estamos en la mejor posición a apoyar también lo que nos toque, así hay que aportar algo en su momento. Pues es el único patrimonio que tenemos todas las familias, nos mandan a la calle. Es una ranchería que tiene todos los servicios, que tiene luz, agua potable, luz eléctrica. Pues hay niños, ancianos ahí, ¿a dónde nos van a mandar a la calle? Mencionan que fueron asesorados por distintos abogados que no pudieron resolver favorablemente el problema. Pasa que teníamos un licenciado que cada siempre eran corruptos, nos decían que no procedía y que no procedía. El mismo el juez mandó un papel a reforma agraria, debiendo que el líder que nosotros nos llevaba decía que era un problema agrario, pero ellos decían que no, que era civil, ellos ya no competían en eso. Lo resolvieron allá, entonces ahí fue donde perdimos, porque la verdad no nos acordó reforma agraria. El abogado pide el apoyo urgente específicamente del gobernador Javier Duarte de Ochoa y al secretario de Gobierno Gerardo Buganza para que estas familias no sean despojadas de sus inmuebles. Ahorita estamos pidiendo el apoyo del gobierno del estado, de las autoridades del gobierno del estado, para que intervengan en esta situación, porque ya de un aspecto legal estamos pasando un problema social, porque van a ser desplazadas cerca de 40 familias, entre 40 y 45 familias, que representan a cerca de 200 personas, pues va a haber un desplazamiento grande, y por lo cual estamos aquí es para pedir ayuda y apoyo de la manera más pacífica y más adecuada que se pueda haber. Bueno, ahorita en este momento también, digamos, la negociación con la contraparte creo que puede ser algo muy factible. Si esta cuestión se trata de dinero, es una cuestión patrimonial, tratar de llegar a un arreglo con la otra parte, también tienen que entrar en conciencia que no pueden afectar así nada más a tantas personas, que son personas que llevan ahí viviendo toda la vida.